Versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los Filisteos, en Gerar. El capítulo 26 del libro de Génesis es muy interesante. Y es interesante por varias razones. En primer lugar, es el único capítulo que casi que trata exclusivamente con la vida de Isaac. Solo aquí prácticamente es donde vemos a Isaac hablar y actuar directamente. Vamos a ver qué hace un poco en el capítulo 27, pero es el capítulo 26 en donde trata básicamente con la vida de Isaac. El resto de las escrituras entonces le menciona, pero... Ni siquiera el libro de Génesis se narra algo más de la vida de Isaac aparte de lo que tenemos en el capítulo 26. Y digo que esto es interesante porque Isaac vivió 180 años. 15 años más que su padre Abraham y 33 años más que su hijo Jacob. Y a diferencia de la narrativa de Abraham que tomó 14 capítulos, y la narrativa de Jacob, que tomará aproximadamente 10 capítulos, la de Isaac toma un capítulo. Parte de las razones probablemente las veremos la próxima semana. Pero probablemente Moisés esté caracterizando a Isaac aquí, como dijo Thomas, un comentarista, como el hijo ordinario de un gran padre y el padre ordinario de un gran hijo. Realmente no había mucho que contar de la vida del patriarca. De Israel vivió 180 años y lo único que tenemos de su vida está narrado en un capítulo. La segunda razón por la cual este capítulo es interesante es porque nuevamente nos muestra que Moisés no está escribiendo el libro de Génesis de manera cronológica, sino de manera teológica. Es decir, Génesis capítulo 26 no sigue cronológicamente a Génesis capítulo 25. Como tampoco los primeros versículos del capítulo 25, como vimos, siguen cronológicamente el capítulo 24. Génesis 26, muy probablemente, ocurre antes del nacimiento de Jacob y Esaú. Isaac debe tener aquí en Génesis 26 entre 40 y 60 años de edad, que son las edades en las que se casó, ¿verdad? Con Rebeca, y la edad en que tuvo a sus hijos, a los 60 años. ¿Cómo sabemos esto? Bueno. Porque como veremos, el rey Abimelech se va a dar cuenta que Rebeca es la esposa de Isaac solamente por la manera en la que ellos interactúan el uno con el otro. Hubiera sido muy fácil decir, ah, no, ¿y esos niños de quién son? Pero no. La manera en la que Abimelech se dio cuenta de que Rebeca era esposa de Isaac era la manera en la que ellos interactuaban. Entonces, muy probablemente no tenían hijos en ese momento. Moisés entonces coloca... Este capítulo 26 aquí, no porque ocurriera cronológicamente, sino por una razón teológica. Y esa es la tercera razón que hace muy interesante este capítulo. ¿Por qué insertarlo aquí? ¿Por qué no colocarlo después de la narrativa de la boda entre Isaac y Rebeca? Perdón, algo pasó. ¿Por qué colocarlo después de la venta de la primogenitura de Saúl a Isaac? Bueno, yo creo que Moisés lo que desea hacer es mostrar la, la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo pudo Jacob engañar a su hermano de la manera en la que lo hizo? Y Moisés nos da la respuesta aquí. Jacob es nieto de Abraham y es hijo de Isaac. Así como... Él, Jacob, había usado el engaño para aprovecharse de su hermano. Asimismo lo había hecho Abraham y su padre Isaac también. Génesis 26 entonces funciona como una inserción teológicamente explicativa, como se dice en retórica, un excursus para explicar cosas que no han sido narradas hasta ahora. Ahora. Génesis 26 no solo nos va a explicar por qué Jacob hizo lo que hizo, sino que también nos va a ayudar a comprender aún más la debilidad que existe en los creyentes y por qué siempre es tan importante en nuestra vida la maravillosa gracia de Dios. Los creyentes, mis hermanos, somos débiles y nunca, absolutamente nunca estamos nosotros sin la necesidad de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y esta realidad la vamos a ver en este capítulo, en primer lugar viendo la incredulidad de Isaac. Y en segundo lugar viendo de nuevo la fidelidad de Dios a su palabra. Y esos van a ser los dos puntos del sermón. Veamos entonces la incredulidad de Isaac. Versículo 1 nuevamente. Después hubo hambre en la tierra además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac Abimelech, rey de los Filisteos, en Gerar. Mínimo habían pasado 65 años desde la última hambruna que había venido a la tierra prometida. Una hambruna que al igual que la primera había venido obviamente de la mano de Dios. Recordemos, como vimos la semana pasada, es Dios quien en su poder y su sabiduría infinito sostiene, dirige, dispone y gobierna. Todas las criaturas y cosas, todo lo que ocurre, lo que existe en el universo, es gobernado y sostenido por Dios. No hay nada en el universo que ocurra entonces por azar o fuera de la providencia divina. Ni la suerte, ni el azar es lo que dirigen al mundo, es la providencia de Dios. Y fue la providencia de Dios lo que había traído aquella primera hambruna 65 años antes, en los tiempos de Abraham. Y fue la misma providencia divina la que trajo esta hambruna en los tiempos de Isaac. ¿Pero con qué propósito? Bueno, eso es lo que vamos a ver en un momento. Pero lo impresionante no es tanto la hambruna que el Señor trajo a la tierra prometida, sino lo que Isaac hizo cuando la hambruna llegó. En mi opinión, nosotros no podemos pensar que Isaac... No conocía toda la historia de la vida de fe de su padre. No podemos pensar eso. Isaac conocía todo lo, 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 lo que Dios había hecho en la vida de su padre. Cómo lo llamó de, en Ur, cómo lo sacó a la tierra prometida. Cómo le había prometido, cómo había hecho pactos, un pacto con él. Cómo le había prometido un hijo. Y cómo se lo dio en el momento preciso. Él debió también haber sabido. Lo que ocurrió cuando Dios había traído aquella hambruna 65 años antes y cómo había respondido su padre. Y lo increíble es que él respondiera de la misma manera que había respondido Abraham. Cuando llegó el hambre en los tiempos de Abraham, leímos en Génesis 12:10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Dios le había prometido a Abraham la tierra. Le había prometido ser su Dios, le había prometido bendecirlo, le había prometido cuidarlo. Y con la primera prueba que vino a la vida de, Isaac, de Abraham, perdón, una prueba que involucraba la tierra, Abraham decide irse a Egipto, dejar la tierra prometida e irse a Egipto. Y esa fue la misma reacción de Isaac cuando llegó el hambre. 65 años después, en lugar de esperar, en lugar de confiar en el Señor, confiar en el cuidado de Dios a su pueblo, la reacción de Isaac fue empezar a descender desde el Negev donde estaba y viajar cada vez más al sur con el propósito de abandonar la tierra prometida e irse a Egipto. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, en el versículo 1 se nos dice que Isaac se fue a Gerar. Eso es cierto. Pero la pregunta es con qué intención llegó hasta Gerar. Bueno, el texto es claro que la intención de Isaac era salir de la tierra prometida e irse a Egipto. Versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Es claro entonces que la intención de Isaac era huir como lo había hecho su padre 65 años antes, dejar la tierra prometida e irse a Egipto. Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, el que todo lo ve, pudo ver en el corazón de Isaac y vio su deseo de escapar de la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a su padre y a él, e irse a Egipto. En su incredulidad, Isaac decidió confiar más en su sabiduría que en la palabra y en las promesas de Dios. Fue por esa razón que el Señor se le apareció. Isaac debía recordar la palabra de Dios. Recordar las promesas que Dios le había hecho a su padre y luego a él. Él debía recordar que a pesar de las pruebas, Dios estaría ahí para cuidarlo para defenderlo, para sostenerlo en medio de cualquier circunstancia, porque esa es la promesa que Dios le había hecho a su padre. Por eso el Señor le dice en los versículos 2 al 5, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El Señor entonces, como es usual en él, no viene Isaac con enojo o con regaños por su incredulidad, así como lo había hecho con Abraham cuando... Él también había caído en incredulidad. El Señor vino a Isaac con paciencia y con misericordia y reafirmó el pacto abrámico con él. Habita en Canaán, no tengas miedo, yo estaré contigo y yo te bendeciré. Noten los tiempos verbales ahí: Yo estaré contigo y te bendeciré. La promesa era que Dios iba a estar con él. Isaac no tenía por qué temer a nada, porque el Dios de los cielos estaría con él. Y luego le repite la promesa del pacto abrahámico a Isaac. Isaac, entonces, en un sentido, sería ahora quien llevaría el estandarte del pacto de Dios con Abraham. Y así como Abraham había oído la voz del Señor y había guardado su precepto, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes, y esa había sido la razón por la cual Dios. Le había prometido todas esas cosas a Abraham. Entonces igualmente Isaac debía escuchar la voz del Señor, guardar su precepto, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes si el pacto de Dios iba a ser confirmado con él. El ser un creyente, mis hermanos, un descendiente espiritual de Abraham, no nos hace libres de la ley de Dios. Por el contrario, la fe nos capacita para obedecerle. Como dice nuestra confesión de fe, la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libre acceso a Dios y en rendir su obediencia a Él. No por un temor servil, sino por amor filial y una mente dispuesta. Vivir una vida de desobediencia al Señor simplemente porque decimos ser creyentes es una perversión de la libertad que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Es una perversión. El pacto de Dios con Abraham y su descendencia entonces no le permitiría a Isaac desobedecer al Señor. Pero ¿qué hizo Isaac después de que el Señor le apareció? Después de que confirmó el pacto con él. Él obedeció. Versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar. Gloria al Señor, mis hermanos. Isaac obedeció. Él iba descendiendo. Su deseo era salir de la tierra prometida e irse a Egipto. Pero el Señor lo detiene en Gerar y le dice, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra prometida. Yo estaré contigo y te bendeciré. ¿Y qué hizo Isaac? Se quedó en Gerar, en la tierra prometida. No siguió avanzando, no siguió descendiendo. Y lo hizo no por temor, sino en obediencia al Señor. Pero oyó la palabra de Dios y obedeció. Eso es la obediencia evangélica. Gloria a Dios por eso. Pero, ¿cómo somos nosotros los creyentes? ¿Cómo somos nosotros los creyentes? Dios nos muestra su misericordia, su paciencia. ¿Qué tan fácil la olvidamos? ¿Qué tan pronto volvemos a olvidar la palabra de Dios y sus promesas? Y volvemos a vivir nuestras vidas neciamente recurriendo a nuestra sabiduría. Porque eso fue lo que hizo Isaac. Versículos 7 y 8. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los Filisteos, mirando por una ventana, vio Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. No solo había imitado Isaac la incredulidad de su padre Abraham al querer salir de la tierra prometida para irse a Egipto cuando había venido aquella hambruna, sino que también la había imitado cuando su propia vida estaba en peligro. Estando en Gerar, los hombres empiezan a preguntarle acerca de Rebeca. Lo mismo que habían hecho los egipcios en Génesis capítulo 12 Abraham. Y luego los mismos hombres de Gerar, Abraham en Génesis capítulo 20, cuando vieron a Sara, porque era también una mujer de muy buen aspecto. Y le preguntan a Isaac, ¿quién es ella? ¿Es tu esposa? Y Moisés nos dice que al igual que Sara, como les dije, Rebeca era una mujer muy hermosa. Era obvio entonces que los hombres de Gerar iban a mostrar interés por ella. Si era soltera, quizás alguno de ellos la podía tomar por esposa. Pero ¿qué hizo Isaac cuando le preguntaron acerca de Rebeca? Bueno, hizo lo mismo que había hecho Abraham. Mintió. Y dijo, es mi hermana. Ahora, la diferencia con su padre, y es una gran diferencia, fue que Sara sí era la hermana de Abraham. O por lo menos la media hermana. De parte de su padre, Tare. Cuando Abraham habló de Sara como su hermana, estaba medio mintiendo. Es una mentira. Pero estaba medio mintiendo porque Sara sí era su media hermana. Pero Rebeca no era hermana de Isaac. Ella era su prima segunda. Betuel, que era el padre de Rebeca, era sobrino de Abraham. Es decir, Betuel e Isaac eran primos. Rebeca era la prima segunda de Isaac. Entonces, en un sentido, Isaac había hecho mucho peor que su padre. Isaac había caído aún más bajo que lo que lo había hecho su padre en el pasado. Pero ¿por qué mintió? Por temor a los hombres. Dios le había dicho: Yo estaré contigo. Y prefirió temerle a los hombres antes que a Dios. Y mintió. Y confió en su propia sabiduría. Y dijo: Aquí la única manera de salvarme es mintiendo violando la ley de Dios, desconfiando de la palabra que Dios me ha dicho hace unos momentos. No sé cuánto pasó, pero muy poco tiempo había pasado entre el evento en que Dios se le aparece y esta mentira. Y como había hecho su padre antes que él, Isaac puso en peligro la integridad física de su esposa. Pero peor aún, a los ojos de los hombres, Isaac había puesto la simiente prometida en peligro. ¿Qué hubiera pasado si un filisteo hubiera tomado a Rebeca por mujer? La simiente prometida vendría de Isaac y Rebeca. ¿Qué hubiera pasado? Mis hermanos, debemos ver la gravedad del pecado, las consecuencias terribles que el pecado puede traer a la vida del creyente. Por el pecado de Isaac, no solo la tierra, sino la simiente prometida estuvieron en peligro. En lugar de creer la palabra que Dios le había hablado un tiempo antes, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Isaac prefirió confiar en sí mismo. Y en su incredulidad había puesto, como les digo, a su esposa y a la simiente en peligro. Y Ken Hughes dice, qué noble fue Isaac. Qué cobarde, qué egoísta, qué incrédulo. Sin embargo, en la providencia de Dios, un día el rey Abimelech. Y aquí algunos comentaristas piensan que este es otro Abimelec el Abimelech de Gerard, de Génesis capítulo 20, este tiene que ser otro, dicen. Uno de los argumentos es que Abimelech no es un nombre como tal, eso puede ser un título. Abi en hebreo significa padre, Melech en hebreo significa rey, mi padre es, el, es rey, eso es lo que significa Abimelech. Entonces dicen, este Abimelech no es, un, no es el mismo Abimelech, esto es un título nada más. Ahora yo creo que este es el mismo Abimelec, y después les voy a decir por qué. pero si fue o no el mismo Abimelech, lo importante es que un día este rey está viendo por su ventana y vio algo muy interesante, yo Isaac dice que acariciaba a Rebeca su mujer, ahora esa traducción en nuestra versión acariciaba es la interpretación del verbo hebreo, yo creo que está bien traducido, literalmente el verbo, el término que usa Moisés es sahak, que viene de Isaac, es el mismo término. Entonces, literalmente, si lo quisiéramos traducir literalmente, lo que diría es, Isaac se reía con, con Rebeca. Pero ese reír tiene que ser algo mucho más íntimo. Porque Abimelech entiende que lo que está pasando entre Isaac y Rebeca solo puede ocurrir entre un esposo y una esposa. Entonces, por eso es que nuestra versión lo traduce como acariciar. El problema es que Isaac estaba acariciando, jugando con Rebeca de una manera... No muy filial. No apto para un hermano y una hermana. Es decir, Isaac estaba tocando a Rebeca como si fuera su esposa, no su hermana. ¿Y qué entendió Abimelech de ese comportamiento de Isaac con Rebeca? Este hombre nos ha engañado. Esta Rebeca es su esposa, no su hermana. Es obvio. Y en su providencia, entonces, Dios va a usar a un rey pagano para confrontar y reprender a un creyente. Qué triste, qué triste, mis hermanos, lo que puede ser el pecado en la vida de un hijo de Dios. Nada de lo que nosotros hemos hecho es oculto, no a los ojos de Dios, ni tampoco a un mundo que nos está viendo a nosotros. Para ver nuestras inconsistencias y nuestra hipocresía. Y cuando somos inconsistentes con nuestra fe, el mundo va a estar ahí para señalarlo y para decirnos hipócritas. Y eso fue precisamente lo que hizo Abimeleca, versículos 8 al 11. Y llamó a Abimeleca a Isaac y dijo: He aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? Isaac le respondió porque dije quizá moriré por causa de ella y Abimelec dijo por qué nos has hecho esto Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá Abimelec tenía un mayor sentido de moralidad que el mismo Isaac un pagano tenía más entendimiento de la gravedad del adulterio que el hijo de Abraham. En lugar de temer a Dios, en lugar de obedecer, de confiar en su palabra, Isaac prefirió apoyarse en su sabiduría y temió a los hombres. Y por eso terminó siendo reprendido por un pagano. Si un hombre se hubiera acostado con Rebeca, todo el pueblo hubiera podido ser contado como pecador. Y haber sido destruido por Dios, pero en su gracia y su misericordia Dios usó a este rey Abimelec para cuidar de Isaac y de su esposa. Yo te cuidaré. ¿Y qué dijo Abimelech? El que tocar este hombre a su mujer de cierto morirá. Por medio de Abimelec Dios iba a cuidar a Isaac en Gerar Dios estaba entonces cumpliendo su palabra. Él estaba recordando a Isaac que Él cuidaría de Él, que Él es fiel a sus promesas. No había razón entonces para temer. No había razón para no confiar en el Señor y temerle a los hombres. No había ninguna razón. No había ninguna razón para seguir viviendo su vida siguiendo su propia sabiduría y desobedeciendo la palabra de Dios. Pero veamos la gracia y la misericordia de Dios para con Isaac, versículos 12 al 22. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimeleca a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. Diciendo el agua es nuestra Por eso llamó el nombre del pozo Esec, Porque habían altercado con él Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él Y llamó su nombre Sidna Y se apartó de allí y abrió otro pozo Y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot Y dijo porque ahora Jehová nos ha prosperado Y fructificaremos en la tierra A Spurgeon una vez se le acercó una ancianita Y le dijo yo no puedo entender Cómo Dios diría que él aborrecía a Esaú le respondió, esa no es mi dificultad. Mi problema es entender cómo Dios pudo amar a Jacob. Ahora aquí no estamos hablando de Jacob, pero expresa muy bien lo que está sucediendo aquí. Es precisamente lo que tenemos en este pasaje. ¿Qué había hecho Isaac para merecer tal favor de Dios? Después de haber pecado de tal manera en incredulidad. Contra el Señor, cuando él ya le había confirmado el pacto a él, cuando le había dicho: Yo te cuidaré, yo te bendeciré, yo te haré prosperar en la tierra de Gerar. ¿Qué había hecho Isaac? Absolutamente nada. Y empieza a prosperar en Gerar Isaac. Notemos lo que dice Moisés: cosechó ciento por uno, una cosecha del cien por ciento. No se perdió nada. Enriqueció, prosperó y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Dice, tuvo ovejas, vacas y mucha labranza, literalmente muchos esclavos. Tantos esclavos tuvo que se hizo poderoso y Abimelech tuvo miedo de que si, si Isaac quería los podía destruir a todos. Pero de nuevo, ¿qué había hecho Isaac para obtener todo eso? Absolutamente nada. Todo fue por gracia. Como todas nuestras vidas, mis hermanos, es por la gracia de Dios, nada más. Así fue como Isaac recibió todo esto. Y así como él había sufrido aquella hambruna de la mano de Dios, asimismo sí estaba viviendo en su pequeño Edén por la misma mano divina. Todo le prosperaba. Sin embargo, en este Edén empezó a haber problemas. La prosperidad que Dios había traído a la vida de Isaac, así como ocurrió con la hambruna, había traído conflicto. Los filisteos, los hombres de Gerar, lo empiezan a envidiar. Y Abimelech entonces le dice, vete de aquí, te has hecho demasiado poderoso. Él temía que Isaac pudiera rebelarse contra Abimelech y destruirlos. Isaac entonces se aparta de allí y se mueve al valle de Gerar y dice que habita allí. Pero de nuevo, la mano del Señor estaba con Isaac. Los pozos que Abraham había cavado, que los filisteos habían llenado con tierra, él los vuelve a abrir y les, vuelve, y les pone los nombres por los cuales había sido nombrados por Abraham. Eso es obviamente una señal de reclamación. Él estaba diciendo, estos, estos pozos son míos, son de mi Padre. Él estaba reclamando en un sentido la tierra prometida para sí, confiando en la promesa de Dios. Y esa es una muestra de la fe de Abraham, de Isaac, perdón. Pero estando en el valle, Isaac envía a sus criados a abrir nuevos pozos. Y adivinen qué pasó. Dios lo estaba bendiciendo y encontró agua. Pozo que habría, pozo que encontraban agua, fuentes de agua. Un elemento vital para la vida en esa tierra. Era un gran tesoro. Y él era el dueño de esos pozos. Pero los conflictos continúan. Y en cuanto encuentran agua, los pastores de Gerar empiezan a reñir con los pastores de Isaac y empiezan a decir, no, esa agua es nuestra. Eso es de Gerar. No, no. Eso, yo los cavé. Yo encontré el agua. Y entonces Isaac nombra el primer pozo Sec, que significa altercado, porque hubo un conflicto ahí. Abrieron otro pozo, también hubo pleito, le puso Sidna, que significa oposición. En la tierra prometida había, en su peregrinaje, en la tierra prometida iba a haber siempre oposición. Finalmente abrió otro pozo, el cual no hubo pleito y le, le nombró Reobot. ¿Por qué? Porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Isaac claramente ha tenido un cambio en su vida. Ahora él ha reconocido. La fidelidad de Dios a su palabra. Dios le había prometido a Abraham bendecir a su descendencia. Isaac es la evidencia de la fidelidad de Dios a su palabra. Dios prometió bendecir a la descendencia de Abraham. Y aquí está la evidencia: pozo que sacaba, pozo que sale agua, prosperando, haciéndose muy poderoso. ¿Y por qué? Porque así lo había prometido Dios a Abraham. Isaac debía reconocer la fidelidad de Dios a su palabra. Y entonces Isaac, después de un tiempo, decide regresar a Beer-Seba. Pero, ¿cómo responde Isaac esta vez a la providencia de Dios? Con incredulidad, ¿no? Con fe. Versículos 23 y 24. De allí subió a Beer-Seba. Y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas. Y noten esto, porque yo estaré contigo, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Dios vuelve a venir a Isaac para volverle a enfatizar su fidelidad a su palabra y a sus promesas. Pero noten eso. Ya no es yo estaré contigo, ahora es yo estoy contigo. No debes dudar nunca más porque yo estoy contigo. Qué misericordia la del Señor, mis hermanos. Y esa es la promesa que tenemos nosotros los creyentes. No solo ahora nosotros te, tenemos a Dios con nosotros en el Espíritu Santo que nos ha sido dado por nuestra fe en el Señor Jesucristo, sino que tenemos la promesa, la esperanza de que un día después de la segunda venida de Cristo, Dios estará con nosotros por la eternidad. Y es lo que Dios le está diciendo a Isaac, yo estoy contigo. Y en respuesta a tal verdad, Isaac construye un altar y hace lo que todos debemos hacer cuando... Vemos la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Adorarle. Versículo 25. Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda. Y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Esta es la única respuesta adecuada, mis hermanos, a la gracia y a la misericordia de Dios. La adoración. La adoración. Mis hermanos, cuando nosotros preferimos no estar aquí un domingo adorando a Dios, no estamos reconociendo la gracia la misericordia de Dios en nuestras vidas, la estamos despreciando. Externamente estamos reflejando que no nos interesa, no nos importa la gracia y la misericordia que, que, que hemos experimentado en nuestra vida de parte de Dios. Porque ¿en qué mejor lugar podemos estar que reunidos con el pueblo de Dios para adorarle a Él, en donde Él está presente con su pueblo? No hay mejor cosa que hacer. Y no hay otra respuesta más adecuada al reconocimiento de la gracia y la misericordia de Dios en la vida del creyente que la adoración. No hay otra respuesta. Pero luego Moisés nos dice que Abimelech decide ir a visitar a Isaac en Beerseba. Versículo 26 al 33: Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿Por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: Haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo que no nos hagas mal. Como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: Hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Perseba hasta este día. Esta es la razón, yo creo, mis hermanos, que este podría ser el mismo Abimelech del capítulo 20. Se nos dice que Abimelech aquí vino acompañado de Ausad y de Ficol. Bueno, en el capítulo 20, Abimelech también tiene un príncipe llamado Ficol. Entonces, este podría ser el mismo Abimelech. Esto ocurre. 65 años después, ¿verdad? Unos 40 años después, 41 años después o 61 años después de Génesis 20. Entonces, si Abimelec tenía 40 años en Génesis 20, puede tener 81 o 100. Eso podría ser algo que podría haber ocurrido. Entonces, este puede ser el mismo Abimelec, pero no, eso no es importante. Lo importante es la razón de Abimelech para visitar a Isaac. Y era hacer un pacto con él, como lo había hecho el Abimelech de Génesis 20 con su padre Abraham antes, en capítulo 21. Abimelech sabía que Isaac era muy poderoso. Él sabía que Dios estaba con Isaac. Él sabía que Isaac era el bendito de Jehová. Por lo tanto, tiene miedo. De cómo lo trataron a él, cómo lo echaron de Gerard. Isaac entonces quiere tomar represalias algún día y quiere hacer un pacto de paz con Isaac. Entonces viene a él. Y notemos la reacción de Isaac. Noten que ya no responde con temor. Él les dice: ¿Por qué vienen a mí? Porque ustedes me aborrecieron, me echaron de entre ustedes. Noten que ya no hay temor a los hombres en la voz de Isaac. Ya no hay evidencia de ese temor. Parece más bien que su fe se ha apropiado de la verdad de la palabra de Dios. Dios está conmigo, no temeré. Y entonces, con esa seguridad, celebran un pacto, con un banquete, y se despiden en paz. Pero Dios vuelve a confirmarle su fidelidad a Isaac. Porque aquel pozo que... Abrieron sus esclavos. Ahora vienen sus esclavos a él y le dicen, ¿sabes qué, Isaac? Abrimos otro pozo y adivina qué pasó. Salió agua. La bendición de Dios estaba con Isaac. A donde quiera que Isaac iba, la mano de Dios estaba ahí evidenciando su acompañamiento, su cuidado de él. Qué fidelidad, mis hermanos, la de Dios. Infidelidad la nuestra Que cuidado el de Dios Para su pueblo infiel Isaac entonces le pone Ese mismo pozo Berseba Es donde se hizo Ese pacto el mismo nombre Con el que Abraham había llamado A ese pozo 41 o 61 años antes De nuevo Isaac está Reclamando ese pozo Como su posesión Ahora, ¿cómo podemos aplicar lo que hemos visto en este pasaje? Bueno, creo que la aplicación más evidente para nosotros el día de hoy es entender cómo nosotros, los creyentes, debemos reaccionar ante las pruebas en nuestra vida. Isaac no solo conocía la historia de su padre, él probablemente tenía conocimiento de cómo fue que Dios creó al mundo del diluvio, cómo Dios salvó a Noé, y de muchas otras evidencias del cuidado de Dios por su pueblo. Al igual que nosotros, Isaac sabía que nada ocurre en el mundo ni en nuestras vidas por azar o fuera de la providencia de Dios. No hay circunstancias en nuestras vidas, mis hermanos, buena o mala, que no venga de la mano de nuestro Dios. Daniel 4:35, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Pero para nosotros, los creyentes, cualquiera que sea la cosa que Dios traiga a nuestras vidas, siempre será para nuestro bien. Siempre. ¿Cómo lo sé? Porque eso es lo que Dios ha dicho. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no solo las buenas, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, o como lo dice nuestra confesión de fe. De modo que todo lo que ocurre a cualquiera de sus elegidos es por su designio, para su gloria y para el bien. La pregunta es si nosotros lo entendemos así. ¿Cómo reaccionamos entonces cuando Dios trae alguna prueba a nuestras vidas? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios trae prosperidad a nuestras vidas? Si vienen pruebas, ¿reaccionamos cuestionando el amor de Dios por nosotros? Dios no me debe amar. Si me trajo este cáncer o esta enfermedad o la muerte de mi padre o madre. ¿Reaccionamos así? ¿Cómo podemos pensar que Dios no nos ama cuando trae pruebas a nuestras vidas si Él ya nos mostró su gran amor con el que nos amó, no escatimando a su Hijo, sino más bien entregándolo por todos nosotros, para salvarnos? Ninguno de nosotros, mis hermanos, tiene el derecho de cuestionar el amor de Dios cuando Él trae pruebas a nuestras vidas. Él ya nos demostró cuánto nos amaba. Nos dio a su Hijo Jesucristo. Lo mató en la cruz. Descargó sobre Él su ira que era para nosotros. Para nuestro perdón. Primero que debemos hacer cuando viene una prueba en nuestras vidas, mis hermanos, es entonces meditar en el evangelio. Porque qué tan débiles somos, qué tan necesitamos estamos de la gracia maravillosa de Dios. Que lo primero que hacemos es cuestionar el amor de Dios cuando trae una prueba a nuestras vidas. Cuando viene una prueba, meditemos en el evangelio y recordemos la bondad y la misericordia de Dios para nosotros indignos pecadores. O cuando viene una prueba reaccionamos con incredulidad, como lo hizo Isaac. Olvidamos o hasta desechamos la palabra de Dios, lo que conocemos Él nos ha dejado en su palabra, sus promesas. Para seguir nuestra propia sabiduría, ¿eso es eso lo que hacemos. Tenemos un problema con nuestro esposo, nuestra esposa. Entonces, mi sabiduría dice: Me voy de aquí. Y se va. O creemos la palabra de Dios que dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. ¿Qué preferimos? ¿Nuestra sabiduría? ¿O lo que dice la palabra del Señor? ¿Cómo reaccionamos? ¿Hay un problema en la iglesia? ¿Con un hermano? Entonces en mi sabiduría, digo, no vuelvo más. Creemos lo que Dios dice. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. O sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. ¿Cómo reaccionamos? Nuestra sabiduría. Obedeciendo y confiando en la palabra del Señor. O los muchachos, los jóvenes, tienen la presión de grupo, por ser aceptados en un grupo, en el colegio, en la universidad, que ser, tener más amigos, que me traten bien, entonces actuamos en nuestra sabiduría y decimos, bueno, aquí nadie me está viendo, voy a reírme de esos chistes vulgares, voy a decir malas palabras, voy a comportarme como ellos para que me acepten. ¿Temiendo a los hombres? ¿Deseando su favor? ¿Deseando su aprobación? ¿O confiamos en la palabra de Dios? Que dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. No temáis a los que no te van a hacer parte del grupo famoso de la escuela o de la universidad. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28 ¿Cómo vamos a reaccionar cuando la presión de grupo llegue a nuestras vidas, jóvenes? ¿Temeremos al hombre o temeremos a Dios? Cuando venga la carencia, mis hermanos, ¿cómo vamos a actuar? Tengo que ver qué hago. Voy a dejar de ir a la iglesia, no voy a ir más los domingos porque tengo que ir a buscar un trabajo, no tengo. Eso es sabiduría humana. O le creemos a Dios que dice: Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Viene la carencia, viene el afán, y lo primero que hacemos nosotros es ir a nuestra sabiduría. Y empezamos a vivir según nuestra propia sabiduría y empezamos a pecar y a hundirnos cada vez más en lugar de confiar en la palabra de Dios, obedecerla. Y decir, primero, mi deber primero es buscar el reino de Dios y su justicia es obedecer a mi Dios primero que todo. Y Él proverá. Él proverá. Cuando tengo problemas con la disciplina de mis hijos, mi sabiduría dice, déjelo pasar, les voy a hablar siento una vez y todo sigue igual esa es mi sabiduría o vamos a creerle a Dios y vamos a confiar que lo que él nos ha dicho en su palabra es lo correcto no reuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá lo castigarás con vara y librará su alma del seol Cuando venga la enfermedad, ¿cómo vamos a reaccionar? Cuando venga la prosperidad, iremos a olvidar a Dios porque ahora tengo mucho. Y entonces tengo que trabajar más porque me está entrando mucho dinero. Entonces tengo que trabajar domingos. Tengo que abandonar a mi familia. Está, está mucho trabajo, mucho trabajo, mucho dinero, prosperidad. Dios está trayendo todo esto a mi, a mi vida. Tengo que trabajar más. Y abandona la iglesia. Abandona el tiempo con su familia. Esa es la sabiduría humana. Proverbios 38, 9 dice: No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie. Y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Un día, por seguir la prosperidad, una persona va a decir, ¿quién era ese Jehová? Nuestro deber, mis hermanos, es siempre confiar en Dios y en su palabra. Ese es nuestro deber. Nunca es sabio desechar la palabra de Dios y seguir nuestra propia sabiduría. Eso siempre nos va a traer problemas. Siempre nos llevará a pecar contra el Señor. La pregunta que debemos hacernos es siempre, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Y eso es entonces lo que vamos a hacer y lo que vamos a obedecer. Hermanos, nosotros tenemos a un mundo que nos está observando y que va a hacernos notar nuestras inconsistencias e hipocresías, y las va a señalar para traer descrédito al Evangelio y blasfemar el nombre del Señor Jesucristo, mis hermanos. Pablo le dijo a Tito, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas, sombras, de, so, de, de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Si padecemos, dijo Pedro, que padezcamos como cristianos, no como el mundo. No como mundanos, no como hombres y mujeres que confiamos en nuestra propia sabiduría, sino como hombres y mujeres fieles al Señor, que obedecemos su palabra. Por eso es tan importante depender, mis hermanos, en todo momento de la gracia de Dios. Hermanos, nosotros somos débiles. En ningún momento podemos nosotros luchar contra nuestro propio pecado, nuestras propias fuerzas. Es imposible. Si queremos vivir vidas consistentes con la fe que profesamos, necesitamos la maravillosa gracia de Dios en nuestras vidas, operando en todo momento. No hay un solo momento que no necesitemos la gracia de Dios. ¿Cómo va a ser posible entonces que el mundo vea al cristiano defraudando a alguien? Engañando. ¿Cómo va a ser posible que el mundo nos vea mintiendo para quedar bien? ¿Cómo va a ser posible que el mundo nos vea codiciando las cosas de esta vida? ¿Cómo va a ser posible que el mundo nos vea tolerando el pecado en la iglesia? Hipócritas nos van a decir. ¿Cómo va a ser posible que el mundo nos vea caer en vicios? ¿Cómo es posible que el mundo nos vea vivir? como Él vive. Eso, mis hermanos, solo va a traer reproche al Evangelio y al nombre de nuestro Salvador Jesucristo. La gracia de Dios, mis hermanos, está ahí para cada uno de nosotros, disponible. Solo tenemos que ir al trono de la gracia para pedirla. No seamos negligentes, no tengamos una opinión de nosotros que no es real, no pensemos que somos fuertes cuando realmente somos débiles y torpes. Vivamos vidas de arrepentimiento, vidas de obediencia a la palabra de Dios, que el mundo pueda ver que la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento y fe, de crecimiento en santidad de ir dejando cada vez más este mundo perverso. Pidámosle perdón, mis hermanos, al Señor, por las veces que hemos sido inconsistentes e hipócritas. Pidámosle perdón por las veces que hemos traído reproche a su nombre, por la manera en, lo que hemos, en la que nos hemos comportado. Que la gracia de Dios sea con nosotros para que nunca se pueda decir nada malo de nosotros como individuos ni como iglesia mis hermanos. Nuevo, que la gracia de Dios sea con nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos cada vez más acerca de ti, acerca de nosotros mismos y acerca de la gracia, Señor, que tú derramas sobre tu pueblo para que podamos vivir vidas consistentes. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos traído reproche al nombre de tu Hijo Jesucristo por la manera en la que vivimos. Señor, que tú obres en nuestras vidas como individuos y como iglesia para que podamos, Señor, traer gloria a ese gran nombre de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, también obra en las vidas de aquellos entre nosotros, nuestros hijos especialmente. Trae la salvación que ellos tanto necesitan. Que ellos puedan decir, Cristo es mi Rey, Cristo es mi Salvador, Él me ha traído perdón y reconciliación. Hazlo todo, Señor, para tu gloria lo pedimos.